la situación del equipo, que tuvieron algunos menos escucharlo frente a un rival jerarquizado como Talleres. Sí, sí, más allá de que nos vayamos con bronca, porque bueno, vinimos a buscar otra cosa, dejando la calentura un poco de lado, me parece que fue un partido bueno de nosotros, creamos varias situaciones, ellos no nos complicaron demasiado, más allá de que sabíamos que teníamos un rival de jerarquía, que no teníamos que dejar espacio, que no le teníamos que dar oportunidad. Creo que a nivel de juego, de situaciones, creo que hicimos un partido muy bueno. Paolo, ¿qué sienten como grupo al doblegar a un equipo como Talleres, que hoy está, por ejemplo, en octavo de la Libertadores? Sí, a ver, sí, quizás es así, doblegar, pero a veces el resultado marca otra cosa. Lo terminamos perdiendo igual, más allá de que hicimos un desgaste, un partido muy bueno y lo que podamos hablar, la bronca no la sacamos. Te da un poco de tranquilidad y te dice, bueno, tenemos con qué, tenemos plantel, tenemos equipo, tenemos manera de jugar muy buena. Cuando jugamos con la intensidad que le pusimos hoy, me parece que depende siempre de nosotros, pero bueno, hoy, más allá de todo eso, nos vamos con mucha bronca. Paolo, ¿sienten que las chiquitas fueron para ellos, por parte del árbitro? Sí, se vio ya el descontento nuestro, se vio, me parece que la tarjeta fue muy notorio, y no sé cuánto tiempo adicionó tampoco, porque en el primer tiempo el gol viene de adicionar 4 minutos el primer tiempo, el segundo adiciona 5, un minuto más, no entiendo, con todos los cambios, con todo el tiempo que se hizo. A veces los árbitros tienen eso, viste, jugás con uno que está en primera y nosotros estamos en la otra categoría, pero bueno, no tendría que ser así. Me parece que ya no sirve hablar de árbitro. Sí estamos con bronca, se notó nuestro descontento, pero bueno, ya no podemos hacer nada. Paolo, un poco la bronca también por lo que es la competencia. Digo, te tocó en varias oportunidades jugar la Copa Argentina con Colón y siempre parece esa espinita en el pie, ¿no? Porque por ahí parece tener la chance como el partido de hoy y no se puede terminar de aprovechar. Sí, y como bien vos decís, me ha tocado jugar y las veces que nos tocó quedar afuera por penales o por como hoy, creo que habíamos hecho una actuación muy buena. Pero bueno, ya está ahora. Tenemos que pensar en la competencia que se nos viene, que es muy importante, y el partido del domingo afrontarlo de la mejor manera para tratar de seguir arriba. Faltan menos de 2 días, Paolo, para ese partido, lo decía recién Iván. ¿Cómo lo ven ustedes a este tiempo muy corto de recuperación? ¿Cómo lo planearon antes de este partido también? Porque es complicado ir a jugar a Madrid y jugar acá en Rosario. Sí, eso es más, no es nuestro, sino del cuerpo técnico. Ellos son los que planean quién tiene que jugar, quién puede llegar bien al domingo. Creo que es un, a ver, hablar de injusticia o no, después había un parate, hubiera sido bueno jugar un tiempo después el partido de Madrid, pero bueno, ya no podemos hacer nada sobre eso, y creo que el que esté mejor tiene que afrontarlo. Me parece que es algo muy importante y todos vamos a querer estar el domingo. Necesitaba un partido así, el equipo, más allá, no hablo de los resultados que son buenos, Colón está puntero, es el mejor de la categoría, pero en cuanto al rendimiento, ¿necesitaban un partido como el de hoy? Sí, sí, quizás se habló mucho del que ganamos y quizás el rendimiento en el último partido no había sido bueno, pero también pasó que los partidos que perdimos con anteriormente o que empatamos quizás de local, habíamos sido superior al rival y no pudimos ganar. Entonces, a veces es un obvio que creo que jugando de la manera que lo hicimos hoy, con la intensidad, con el volumen de juego, va a ser malos puntos que saquemos, malos partidos que ganemos, y tenemos que hacer mucho hincapié en eso. Si hicimos una diferencia contra un club que está peleando la primera, que está en Libertadores, me parece que en la categoría nos puede ir muy bien.